una Bolivia incluyente, queremos vivir en democracia, queremos vivir en libertad. No han puesto la cara cuando estaban peligrando los acuíferos, no han puesto la cara cuando estábamos peleando por un censo que es educación, que es carretera, que es salud. Pero sí están presentes justamente para amedrentar, abusar del poder que tienen. No saben que todo lo que sube tiene que bajar. Lo mismo que estos güeyes. Para mí es una delincuente. Nunca tuvo la valentía de ir a mirarme a la cara, a mí ni al pueblo cruceño, y decirle por qué copió justamente una denuncia y no investigó nada. Si hubiese investigado algo, se hubiera dado cuenta que yo ni siquiera estuve cuando fue la ISA de la Huipala. Doctor, ¿qué sucedió en el Palacio de Justicia? ¿Qué fue lo que pasó? Intentaron aprenderlo, doctor, ¿cuál fue? Bueno, hubo un momento de que la policía con engaño me quiso llevar, porque estaban cerradas las puertas, me quiso meter una camioneta para traerme a mi casa. ¿Ya? Vino con ese cuento y yo no me quise subir y comenzaron a amedrentar a toda la gente que nos estaba acompañando. De una forma prepotente y agresiva, ya casificaron, golpearon a todas las personas, hombres, mujeres, sin importarle la edad, justamente como están acostumbrados, como lo hicieron en los 36 días, como lo hacen siempre con el pueblo. Entonces, todo esto, yo lamento, la verdad, el actuar, pero más lamento el actuar de la justicia, que quiere quedar...